¿Qué ustedes creen? Vemos apenas algo de la libertad de expresión que tanto cacarean. Vemos apenas algo de la dictadura de San Nicolás del Peladero. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Si la alcaldesa de este condado fuera una mujer que tuviera pantalones, habría prohibido las manifestaciones en favor de los palestinos. Habría prohibido las manifestaciones en favor de los palestinos. Sí, mi gente, sí. Con estos tristes tipejos se fue a Bolina la tan cacareada primera enmienda. Fue de libertad de expresión, de libertad de manifestación, nada, ¿eh? Una vez más lo reconocen públicamente. Sí, aquello funciona como una férrea dictadura. Pero mire, yo quiero ponerle a usted algo a continuación que demuestra, además por supuesto, de la total incapacidad para ejercer la información de todos esos tristes tipejos, oiga, demuestra cómo emplean sus mentiras, cómo emplean cualquier acontecimiento para generar no solo teorías de la conspiración, oiga, sino para ir incluso contra quienes ahora mismo le pagan, mi gente, oiga, esta gente no conoce fronteras, esta gente no vale nada. Escuchen esto, mi gente, ponlo. Alex, estudio. Esto puede ser una prueba, señores, escúchenme bien, vienen las elecciones del 2024. Esto puede ser una prueba, señores, escúchenme bien, vienen las elecciones del 2024. Y necesitan que el terror, llevo meses diciéndolo, llevo años diciéndolo, lo estoy advirtiendo. Después no me digan, ay, yo no lo sabía, ay, qué barbaridad. Otaola tenía razón. Sabemos cómo funcionaron las elecciones en el 2020. Sabemos cómo empezó el conflicto desde 3 meses antes del año anterior. Como mismo está ocurriendo ahora, en octubre del 19. Comenzó todo el movimiento que llevó al caos en el momento de las elecciones. Esto puede ser una prueba piloto. Esto puede ser una prueba piloto. ¿Qué circo este, mi gente, verdad? Si un circo repleto de monitas. Oiga, y por lo que se interpreta de lo que está diciendo la hedionda, deja entrever que lo que ahora mismo acontece en la Franja de Gaza ha sido preparado por la actual administración de aquel país con el gobierno de Israel. Oiga, no es que lo diga el guerrero, estoy interpretando esta teoría de la conspiración que se ha inventado la extrema derecha anticubana de Miami. Claro, no es ocioso recordar que la hedionda de Miami es una simple bocinita de los políticos anticubanos electos por la Florida, ¿eh? Pero usted lo ha escuchado. Dice la hedionda de Miami que qué casualidad, el conflicto en la Franja de Gaza comenzó 3 meses antes de arribar al año 2024, año de elecciones en Estados Unidos. No es el guerrero, es en Miami donde dicen que todo esto es una prueba piloto. Sí, mi gente, sí. Así de desajustada, así de enferma con la incontinencia verbal diarreica, anda la industria del odio contra Cuba. Sí, tal y estamos viendo. Esa industria del odio es la primera que no confía en absolutamente nada de lo que diga el gobierno de aquel país, que es el que le paga. Sí, mi gente. Tremendo pan con puerco el que tiene armado esta gente. Y claro está, dentro de tanta manipulación, no puede faltar el ponerle un granito de arena al negocio de las armas y de la muerte. Vean ustedes cómo todos estos tristes seres emplean nada más y nada menos que lo que ahora mismo acontece en función precisamente de ese negocio. Sin importar, por supuesto, mi gente, lo que veíamos al principio de este programa, ¿sí? La guerra sangrienta que sin cuartel
continúa expandiéndose por las calles, por todos los barrios norteamericanos. Escuchen esto, mi gente. ¡Ponlo! Albert Estudio. Si hubieran tenido derecho a tener una R15, si hubieran tenido derecho a tener una R15, no pueden cuando se están tirando en los paracaídas, no llegan al piso. ¿Usted entiende por qué es tan importante defender la segunda enmienda? Y portar armas es un derecho. Y portar armas es un derecho. Para proteger nuestra vida, nuestra familia. Ahí lo tiene, mi gente, sí. Ellos quieren vender más fusiles AR-15. Sí, fusiles que para lo único que sirven es para que norteamericano mate a norteamericano. ¿Pero qué le importa a estas lacras? Oiga, y por cierto, que mientras lo escuchaba, pensaba, ¿en las tiendas de armas de Estados Unidos, por casualidad, venden corazones? ¿En las tiendas de armas de Estados Unidos, por casualidad, venden testículos? ¿En las tiendas de armas de Estados Unidos, por casualidad, venden piernas firmes? Sí, mi gente, porque de esto y otras muchas otras cosas es que precisamente carecen estos mitómanos compulsivos subnormales que están promoviendo lo que acabamos de escuchar. Sí, mi gente, sí, lo repito, es el circo tenebroso de la industria del odio contra Cuba. Esa industria totalmente carente de credibilidad, totalmente carente de seriedad, tal y estoy demostrando. Esa industria preñada de odio y de maldad, que tal y les decía, y les he vuelto a demostrar en este programa, odia absolutamente todo lo que pueda ser odiado. En primer lugar, a Cuba, pero también, y más que demostrado, al propio pueblo norteamericano. Ellos, como sus jefes, no tienen amigos. Lo único que tienen son intereses.